Vamos a dar la bienvenida y los muy buenos días. Precisamente ya tenemos por aquí en línea, desde en alguna parte en la ciudad de la República Mexicana, tenemos precisamente a Carlos Trejo y le damos la bienvenida y los muy buenos días. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Un poquito de interferencia, ¿verdad? Te escuchamos perfectamente bien, Carlos. Qué bueno, bendito sea Dios. ¿Cómo has estado? Bien, me da gusto oírte, escuchar, sobre todo saludar a tu público. Pues muchas gracias por aceptar nuestra llamada, Carlos Trejo, del Instituto de Investigaciones de Fenómeno Paranormal. ¿En dónde te encuentras ahorita, Carlos? Mira, ahorita estamos haciendo investigaciones aquí en lo de la Casa de Cañitas. Ándale. Estamos checando, la Casa de Cañitas es una casa muy, muy especial por acontecimientos sobrenaturales que se han venido dando. Ajá. Esto se remonta al año de 1982 con el juego de una supuesta ouija, y en la cual hubo varias posesiones, una de ellas fue la de Manuel. Dentro del suceso de aquí de la calle de Cañitas, pues es muy interesante porque se vieron varios acontecimientos, entre ellos baja de temperatura, una de las personas cambiaba de voz, empezaba a hablar con diferentes voces. ¿Como posesión? Sí, una posesión, exactamente. Esto estoy hablando del año de 1982. Okay. El fenómeno que duró aquí Cañitas duró casi un mes, en el cual pues hubo acontecimientos muy extraños y hubo una manifestación muy fuerte. Uh-huh. La cual varias personas vieron una especie de monje que medía un metro y medio de estatura con una joroba atrás. El cambio de temperatura a la hora de que se vio muy dramático, muy fuerte. Ajá. Y posteriormente, después de una serie de sesiones, entre una de ellas fue la de un sacerdote que vino aquí a exorcizar la casa. El padre, curiosamente y dramáticamente, falleció esa noche, cayó del segundo templo del piso, perdón, del segundo piso del templo y desnucó. Después de que aparentemente se había ya limpiado la casa y todo esto, en el 86 se enteran que habían adquirido una especie de maldición. Esta maldición había sido que la mayoría de los que habían vivido esta experiencia iban a fallecer. La persona que lo comentó era uno de los testigos de ese año de 1982. Después se fue otra persona fue a investigar el suceso con una bruja ahí en Toluca. Nos habló por teléfono y nos comentó que efectivamente que estaba muy muy difícil la situación de lo que se había invocado aquí en la casa de Cañitas. Uh-huh. Él nos pidió que no nos durmiéramos, que tuviéramos mucho cuidado, que él venía para acá para platicarnos del suceso. Se esperó durante toda esa noche y nunca llegó. Nos enteramos que se mató a dos calles de la casa. Esto fue en un acontecimiento también dramático porque parece que los frenos no sirvieron y se estampó. En el transcurso de 1992, 10 años después, nos enteramos de que efectivamente se había adquirido una especie de maldición y que las personas que habían rodeado ese famoso juego de Ouija en el año de 1982 iban a fallecer. Sophie, una de las protagonistas de la historia, una noche en el transcurso del 92, despertó muy sobresaltada diciendo que iban a fallecer que habían fallecido Emanuel y que había fallecido Fernando, dos de estas personas que habían estado en el juego. Sí. Se paró muy sobresaltada y posteriormente recibimos las llamadas esa misma mañana avisándonos que Emanuel se había muerto en Hermosillo y se había estrellado en la carretera y había fallecido toda su familia. Y Fernando había recibido un balazo en una riña de cantina. Uh-huh. Y conforme fue pasando en el 92... se volvieron a venir fenómenos fuertes en la propiedad, se empezaron a ver personas. Un ejemplo, de repente llegaba un agente con el tanque de gas y dice que alguien le había pedido el gas, ¿no? Y cosa que no era cierto porque no había nadie. Hay que recordar que en México se utilizan tanques de gas para cocinar y todo eso. Exactamente, lo que normalmente utilizan de tuberías directas. Ajá. Aquí todavía hay el famoso tanque de gas. Entonces llegó el señor con el tanque de gas. Exacto, y pues no había nadie que lo recibiera. Y conforme se fue transcurriendo 1992, Sophie fallece el 21 de agosto de 1992
las 11:45. Para esto pues ya habían venido varios investigadores, entre ellos pues vino un el señor Enrique Dávila, estuvieron aquí filmando, se reconstruyó el juego de Ouija. Uh-huh. Y aparentemente la Ouija salió volando sin explicación alguna, todo el mundo lo tomamos como si hubiera sido, vamos, un pánico colectivo, tratando de buscarle lógica al asunto. Uh-huh. Y al revisar el video se vio una especie de luz que cruzó la habitación donde estábamos cerca de 12 personas y botó la tabla. Todo el mundo salió corriendo y de ahí, pues después de la muerte de Sophie, me tomé la tarea de hacer la investigación de la propiedad a fondo para poder pues encontrar exactamente qué era lo que había acontecido en los sucesos, y esto dio a formar el Instituto de Investigación de Fenómenos Paranormales, del cual actualmente soy el director del instituto, y dentro de este pues tengo científicos, tengo biólogos, tengo químicos, tengo psíquicos y gente especializada, por ejemplo, en brujería, y de la cual pues conformamos la información, la tenemos en una página de internet que te la doy para que visitar. Pues sí, Carlos, creo perdimos el contacto ya que está en un celular, pero ahorita regresamos para platicar con Carlos. Interesante lo que pasó en Cañitas, ¿eh? Platemos a Carlos Trejo vía telefónica hasta la República Mexicana. Carlos, disculpa, se cortó la comunicación. No te preocupes, al contrario. Bueno, te comentaba que bueno, seguimos en investigación aquí en la Casa de Cañitas. Okay. ¿Dónde queda localizado eso? ¿En qué parte es? ¿Es en la Ciudad de México o en qué estado queda eso? Esto está aquí en el Distrito Federal, atrás de lo que es el Metro Popotla de la Ciudad de México, Distrito Federal. Okay. Te comentaba, la última manifestación que se tomó fue de una persona que era totalmente escéptica. No tenía nada que ver con el fenómeno, simplemente estaba aquí. Vio, entró a la parte de abajo de la casa. La casa es de una del siglo, a finales del siglo XVIII. Okay. Y estuvimos, ella entró a la parte de abajo de la propiedad y de repente todas las luces se le apagaron. Y en una de en la parte de la cocina alcanzó a ver un ser, y lo vio durante 20 segundos, o sea, fue mucho tiempo. Trató de reconocer pensando que era alguno de nosotros. Uh-huh. Al ver que no era ninguno de nosotros, pues inmediatamente se puso muy mal. Cuando entramos con aparatos y todo, pues no había ni descensos de temperatura, ni olores fétidos. Sin embargo, el retrato hablado se mandó al Instituto Carlos. Sí, te oigo. Sí, ok. Perdón por si se corta, lo que pasa es que estamos en un celular. Sí. Aquí haciendo la investigación. Entonces, cuando hicimos esto y mandamos al Instituto de Antropología e Historia, nos contestaron que pertenecía a un monje del siglo XVIII. Se ha mandado a investigar la propiedad y encontramos que abajo de la propiedad está sentada, hay un cementerio de los antiguos monjes de Tacuba, que en aquellos años el templo de Tacuba pues fue uno de los primeros que se asentó en la Ciudad de México. Estuvimos sacando algunas muestras de lo que estaba construida la propiedad, encontramos varios bloques de adobe, los cuales demuestran que se encuentran revueltos, bueno, con el fango y con todo esto que se utilizaba en aquellas épocas, pero se encontraba con restos humanos. Oh. Esto nos llamó la atención, sacamos los datos prehispánicos y nos encontramos que aquí antes era una isla en lo que era la antigua Tenochtitlán, y también encontramos de que se sentaba un templo de sacrificio. Se cortó otra vez. Carlos, a ver si podemos, se cortó otra vez la llamada. Sí, es que tú vamos a tener nuevamente vía telefónica, tenemos a Carlos Trejo nuevamente. Carlos, muy buenos días nuevamente y gracias por aceptar nuestra llamada. No, al contrario, gracias a ustedes. Es algo muy curioso, lo que pasa es que estábamos hablando y de repente se empezó a cortar la comunicación. Sí. Pero retomando el tema, mira, te comentaba que se hicieron bueno. Carlos. Oye, pues, ¿qué está pasando, eh? Está raro. Bueno. Carlos. Sí, ya te oigo. Sí, ok. Te comentaba que la última manifestación que hubo dentro de la propiedad fue el 25 de agosto. Okay. De este año. Lo vi una persona que era totalmente escéptica, se hizo un retrato hablado de lo que había visto. Ajá. Y se mandó a analizar al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Uh-huh. Sin hacer mención de lo que era o qué tipo de manifestación. Nos contestaron Antropología e Historia y nos comentaba que era un monje del siglo XVIII asentado dentro de lo que es el área de Popotla. Uh-huh. De la Ciudad de México, Distrito Federal. La vestimenta, te vuelvo a repetir, pertenece a un monje del siglo XVIII.
Se tomaron algunas muestras de la propiedad y encontramos varios dentro de los adobes, de que es una propiedad del siglo XVIII. Se encontraron restos humanos. Sacamos los planos y tuvimos varias sorpresas. Uno de ellos, que el antiguo monje del cementerio de Tacuba se asienta abajo de la propiedad. Okay. También estuvimos sacando pues los mapas prehispánicos y nos dimos cuenta que Popotla estaba asentado dentro de una isla y todo lo demás era pura agua. Esto nos llama la atención porque se encontraba un templo de sacrificios humanos. O sea, todo esto nos llama más la atención porque determinamos que la zona pues tiene zonas y muy interesantes en cuestiones de historia y que nos llama poderosamente la atención. la atención de cómo se vienen dando los acontecimientos y sobre todo la forma en cómo se viene presentando, porque ha roto los esquemas naturales, vamos a llamarlo así, en cuestiones parapsicológicas. Cuando llega a haber una presencia, pues es muy común que baje la temperatura o que empiece olores fétidos. En este caso no, o sea, puede ser en la mañana, en la tarde, en la noche, y sin ningún tipo de olores o de bajas de temperatura. Ahora, ¿qué aparatos utilizan ustedes, Carlos, para... me imagino que es algún termómetro especial o algo sí, así. Tenemos termómetros muy especiales que nos detectan inmediatamente cualquier tipo de variación. Claro, como son tan especiales y son tan sensibles, pues hay variaciones que para nosotros, vamos a llamarlo así, son normales, por decirlo, pues de la noche a la madrugada, pues hay obviamente cambios de temperatura. Pero un cambio de temperatura que está por ese agua en 20 y de repente te baja a 15 o a 10, esto ya no es muy común y bueno, por mucho que sea. Tenemos también unas antenas de campo electromagnético, los cuales nos detectan en un momento dado, si tú lo enfocas a la televisión, pues nos da una cierta lectura. Si hay algo que pasara que físicamente nosotros no estamos viendo, pues la lectura automáticamente se varía. Y con esto podemos determinar si hay algo. Manejamos también, bueno, dentro de lo que es el área psíquica, tenemos algunas personas que tienen este don y tratar de tener una comunicación. Contamos con algunos perros especializados para rastrear o detectar en un momento dado algo que pudiera ser extraño. Sí. Ahorita lo que estamos tratando de hacer es que el fenómeno se acostumbre a nosotros para que se pueda presentar y tratar de tener una comunicación directa. Hemos platicado inclusive, tengo mucha comunicación con Jaime Maussan, yo pienso que se lo han de haber escuchado. Jaime Maussan pues, es un investigador también que ha tomado esto de una manera muy seria, ¿no? Hemos tenido algunas teorías, algunas pláticas, una de ellas pues pensamos que pudiera ser algún tipo de contacto por la forma en cómo se están rompiendo los esquemas naturales dentro de la investigación, no sé si me explico, ¿no? Pero sin embargo, la Cañitas, pues ahorita seguimos en investigaciones, seguimos trabajando ahí, estamos ahorita tratando de sacar algunos otros documentos e inclusive encontramos también dentro de esos documentos que hay varias cavernas abajo de la propiedad. Estas cavernas pueden ser una, puede ser también alguna zona prehispánica, o dos, puede ser la falla de las Tres Cruces, que es una que de lo que es la falla de San Andrés sale una falla que se llama la falla de las Tres Cruces, que puede ser lo que está abajo de la propiedad, que ahorita pues la siguiente fase es destaparlos para poder entrar a hacer las investigaciones correspondientes. Mucha gente, yo estoy seguro que, bueno, ha de pensar, bueno, ¿y cómo es esto de la investigación o qué tipo de gente es la que normalmente nos rodea? Te comentaba que, bueno, esto, el instituto se forma a raíz del fenómeno de Cañitas y actualmente, pues, hay científicos, tenemos biólogos, tenemos químicos, contamos con el apoyo de instituciones gubernamentales aquí en la Ciudad de México que han volteado hacia nosotros y que nos están dando el apoyo, como es el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Que es algo interesante de que el Museo de Antropología les esté apoyando de alguna forma. Sí, y sobre todo porque se están dando cuenta que es una investigación seria, es una investigación responsable. He realizado ya muchísimas investigaciones y bueno, en algunas he encontrado lógica y se demuestra cómo es esto. Por el caso, por deseo de la Iglesia Católica, que cuando llega a ver algo, un milagro, vamos a llamarlo así, o algo de este tipo, también nos piden nuestra opinión. Opinión. Ahora, Tuvimos, perdón. no, 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 nada más quería mencionarte, Carlos, o sea, si nos puedes platicar más adelante, ¿cómo fue que nació tu interés en investigar todo esto? ¿Desde pequeño te interesaba No, o mira, algo? de ¿Cómo hecho, estuvo la entrada tuya a este fenómeno? mi vida pues era totalmente muy normal, como cualquier otra: pararte, trabajar, llegar a la casa, ver la tele, cenar con la familia, dormirte, sábado, domingo, pues ir algún día de campo, ¿no? Pero sin embargo, yo fui testigo de los fenómenos que desde el 82. O sea, tú estuviste cerca de ese Sí, caso. exactamente. De hecho, la persona que falleciera, que Sophie, que fue una de las cuestiones más dramáticas, me tocó, y de hecho ella era mi esposa. ¿Y era tu esposa? Ella era mi esposa. Después de ver la serie de subinvestigadores que únicamente pues se basan a sacar el dinero, se basan a estafar a la gente, a charlatanería y todo eso, pues de ahí nace mi interés en esto: llegar al fondo de la verdad, sacarla tal cual es y hacer algo realmente responsable. O sea Ahora. que al momento de que falleció tu esposa, te dabas cuenta que las personas que investigaban esto no hacían lo que tenían que hacer. Exactamente. Ahora hay mucha gente que nos dice, bueno, ¿qué onda? O sea, ¿cómo cobras las investigaciones o tú también estás lucrando con esto? Porque es una pregunta muy muy válida para la gente Claro. que normalmente se acerca a nosotros. Mira, las investigaciones que nosotros realizamos no tienen ni un solo costo. Todo es directamente pagado por el instituto. Y aquí surge otra pregunta: bueno, ¿y cómo las mantienen? Bueno, nosotros tenemos la tecnología y hemos creado a raíz de esto, y para no hacer cobro de un solo centavo, pues diferentes aspectos. Hay dos libros que he escrito, uno de ellos que es el libro de Cañitas, el cual ha tenido ventas interesantes y que actualmente pues la idea es comercializarlo para seguir sacando fondos, Claro. y dentro de poco pues es ir para allá, para California, Claro, para y ver qué tratar es. de comercializar el libro para seguir creando fondos. Hay otro libro aquí en México que se llama Encuentros con Fantasmas, el cual pues habla de todas mis investigaciones que he realizado al transcurso de tantos años. Una de ellas, por mencionarte rápido, pues es una imagen que lloraba sangre, lágrimas de sangre. Esa nos la encargó directamente la Iglesia ¿O Católica. sí? Fuimos, bueno, detecté la imagen, tomamos algunas muestras, las llevamos a analizar, inclusive encontré a la persona que había hecho la imagen era madera, los ojos eran vidrio, estaba en un lugar donde había mucha humedad, en la noche absorbía la humedad la imagen, y ya en el transcurso del día, conforme aumentaba el calor, lo que había absorbido de agua la imagen empezaba a evaporarse y salía por los ojos, haciendo la imagen de que estuviera llorando. Bueno, eso es una explicación, ¿me explico? Pero también creamos, y volviendo al tema, otra empresa que se llama ASCII. Esta empresa es todo lo referente a sistemas y desarrollos en cuestiones de cómputo, que la maneja Héctor, que es el área científica del equipo. Estamos creando inclusive fuentes de trabajo, digo, la gente que no tiene nada que ver con esto y que necesita trabajar, bueno, también estamos creando fuentes de trabajo. Nuestro equipo de psicofonías, pues tenemos los aparatos más modernos en cuestión de estudio para detectar, checar ruidos raros, voces y cosas de ese tipo. Nos ha mandado mucha información Pedro Amorós, que estamos muy en contacto con él en España. Y bueno, los estudios que tenemos para psicofonías son tan grandes, tan de tecnología muy avanzada, que hay grupos que saben que nosotros investigamos y que aprovechan nuestros estudios inclusive para grabar. Uno de ellos pues es mi banda El Mexicano, Caballo Dorado, El Límite, y que saben perfectamente que ellos graban, por decirlo, nuestros estudios, porque tenemos esa tecnología, y curiosamente es la forma en como también ellos nos apoyan para seguir continuando con las investigaciones. Ahora, ¿te recuerdas que te mencioné lo de la grabación de esta niña? A ver si más adelante,
pueden lograr captar a ver qué es lo que dice la niña, ¿no? Pueden sí, de hecho ya tomamos la muestra, la tiene ahorita David Rojas, que es el jefe de lo que es el área de psicofonías. Uh-huh. Está analizándola, quedó en el transcurso de hoy o mañana entregarme el análisis para uh-huh. que pudiéramos verlo. Me estaba comentando que está limpiando todo. No he querido acercarme a la psicofonía hasta que no me dé claro. el dictamen, para que posteriormente lo oigamos todos los demás, y quitando a David, para que podamos tener todos un punto de vista y determinar si ese punto de vista es el mismo que uh-huh. todo mundo tiene. Tenemos. Okay. Y otra de las cosas, pues bueno, pues hay mucha gente que nos ha seguido al transcurso de todos estos años en investigaciones, y pues hemos inclusive creado mercadotecnia, ¿no? Uh-huh. Por si hago gorras, playeras, llaveros, carteras, que pues la misma gente nos dice, oye, ¿sabes qué me interesa, no sé, comprar o distribuir? Y son cosas que vamos, la gente aquí en México sabe que somos serios, sabe que somos responsables. Estoy manejando la investigación con mucho cuidado, y todas las investigaciones pues se sacan con los resultados que deben de ser, ¿no? Con pues tenemos precisamente a Carlos Trejo con nosotros en esta madrugada, director del Grupo de Investigación de Fenómeno Paranormal en la República Mexicana. Carlos, aquí nos enviaron una pregunta por fax. Dice, tengo una pregunta que es la siguiente, el nombre es de Mario Cortés. Dice, ¿a qué se refiere a la Ouija? Que porque si es mala la venden en las jugueterías, y qué hay de verdad en lo que se cuenta de ella. Bueno, mira, es bien importante esto. Estoy muy en contacto con la persona que fabrica las tablas Ouijas. La tabla Ouija no es la tabla en sí. Hay mucha gente que se espanta porque dice, es que yo contacté un espíritu, le echo petróleo, le echo gasolina, lo quiero prender y no se puede. Bueno, es difícil prender una Ouija porque es aglomerado. Uh-huh. Es un material que no es inflamable. Ahora bien, aquí hay una teoría muy interesante que nos habla que, hay una velocidad de la luz que son los 300.000 kilómetros sobre segundo. Uh-huh. Según teorías, Einstein nos menciona que cuando se rompe la velocidad de la luz en línea recta, se puede viajar al futuro, y cuando se hace en zigzag se viaja al pasado. Sin embargo, tenemos la teoría sobre esto. No es la tabla, es la persona que muchas veces la maneja y que puede en un momento dado estarla jugando en el momento, lugar, hora, minuto, segundo, inclusive temperatura en la que se dio algún suceso paranormal o algún suceso fuerte o dramático en el lugar donde se está jugando, se puede hacer una línea en el tiempo y sí se puede revivir el fenómeno. Aquí cabe algo muy interesante también. Mucha gente cuando está dormida, lo más rápido que es la aparte de la velocidad de la luz es el pensamiento. Entonces mucha gente puede estar dormida y de repente puede viajar, se despierta. Uh-huh. No recuerdo absolutamente nada, y a la hora de que pasa algún acontecimiento dice, es que esto yo ya lo había vivido, ¿me uh-huh. explico? O sea, es una, creo que es claro, ¿no? Lo que puede en un momento dado suceder. Hay que recordar también que muchas películas que se han hecho, como Volver al Futuro, y algunas otras, realmente sí tienen bases científicas, que, como te vuelvo a repetir, bueno, la gente que normalmente está teniendo una vida normal, pacífica, que va y las ve, muchas veces no se da cuenta lo que puede estar atrás de una película que fue filmada. Por el caso del exorcista, pues sí es un caso que fue auténtico, de Douglas Bean, 10 años, que fueron 30 exorcismos los que se le practicaron al muchacho, que es un documento que está testificado por la Iglesia Católica, uh-huh. de lo que fue el suceso del exorcista. Pero también hay que recordar que hay una enfermedad que se llama prosopopesis, la cual un sujeto puede tener dobles personalidades, de 2 o hasta 50 personalidades, uh-huh. y en transcurso de un segundo, pues convertirse en un niño, convertirse en un adulto. Mucha gente piensa que está poseído y no es cierto, o sea, es un problema psicológico que debe ser tratado como tal. Sin embargo, pues hay muchos estafadores o charlatanes que utilizan ese problema para pues lucrar, sacar dinero, dizque exorcizarlos, uh-huh. y pues lo único que hacen es tener un problema pues obviamente grave, o causar un problema muy fuerte de un acontecimiento que sabemos perfectamente que tiene una explicación, puede tener una explicación. Sin embargo, actualmente pues el exorcismo no se ha descartado de la Iglesia Católica. Aquí en México, el padre Guerrero, que es el exorcista de la Iglesia Católica aquí en México, pues estamos muy en contacto,
y sabe perfectamente que cuando, si yo llegara a tener un caso de posesión y que después de haber quitado los elementos psicológicos y poder determinar que sea un caso auténtico, pues inmediatamente le hablamos. Sin embargo, a la fecha actual no se ha registrado ningún acontecimiento de este tipo, a excepción del que se registró con el padre Chinchachoma, que falleciera unos meses atrás. Uh-huh. Esto nos hablaron de un hospital de la Ciudad de México, Magdalena de la Salina, del Seguro Social, para ser más exactos. Nos hablaron que había una niña que estaba hablando con una voz masculina. Ya le habían practicado algunos estudios psicológicos, se le había practicado una tomografía inclusive, para determinar si había alguna inflamación o algo que pudiera determinarnos que ahí estaba enfocado el problema. Uh-huh. Estuvimos checando, y realmente el caso a mí me llamó mucho la atención, al grado que le vio al padre Chinchachoma. No pude localizar al padre Guerrero. Se trasladó a la niña a una zona, a un edificio aquí en la colonia del Valle, en México, Distrito Federal. Ahí se estuvieron practicando varios rituales. Lo curioso es que la niña iba con ojos azules, y de hecho la niña era de ojos cafés. Cuando se hizo el desprendimiento, el edificio se cimbró, al grado que los vecinos llamaron a la policía, llegaron y, bueno, pues ahí le regañaron casi casi al padre. Y el padre, pues, como le digo, bueno, si no crees en el diablo, pues entonces no me estés molestando, ¿no? Uh-huh. Pero son acontecimientos que son verídicos, que son reales. ¿Tú estuviste presente en ese exorcismo? Sí, de hecho, toda la documentación que nosotros tenemos es grabada, filmada y testificada, y no nada más con eso, sino con hechos, si es necesario, pues, históricos, como en el, tuvimos el caso de una regresión en hipnosis. Uh-huh. Una señora que se dedicaba a cortar el cabello, se le hizo una hipnosis, y nos empezó a dar fechas, nombres de 1910, nos dio un nombre muy exacto que se corroboró y era efectivamente, nos dio una fecha que se encontraba en una iglesia, uh-huh. un 13 de enero, no recuerdo si era sábado o domingo, efectivamente era esa fecha porque se corroboró por vía computadora. Después nos dio los nombres de los padres, se checaron y efectivamente dónde vivía y todo esto. Pero también la ciencia nos demuestra que hay memoria genética, o sea, los genes de tu abuelo que van pasando así hasta llegar a la personalidad actual. Entonces muchas veces también puedes ver cualquier cosa y decir, oye, es que esto yo ya lo conocía, pero a lo mejor no tú físicamente estuviste ahí, sino pudo haber estado tu abuelo, y es la reencarnación genética, ¿me explico? Nosotros realizamos aquí bastantes hipnosis, uh-huh. en el programa y en la oficina también, regresiones a vidas pasadas. Sí. Y como tú mencionas, te mencionan santo y seña lugar, cómo iban vestidos, quién estaba alrededor y de tiempos ancestrales, ¿no? Sí, efectivamente. Que es muy interesante de dónde viene esa información. Entonces existe la creencia de que reencarnamos o que hay vidas pasadas, ¿no? Yo estoy casi, bueno, a mi punto de vista, uh-huh. sí existe también la reencarnación, pero también hay que quitar todos los elementos que pudieran en un momento dado envolverse, como puede ser la reencarnación genética, ¿me explico? Uh-huh. Pero sí es un punto también que actualmente, pues, igual estamos investigando, pero el hecho de decir estamos investigando no es para que se queden las investigaciones volando, no. Uh-huh. La idea es que sacarlas, que la gente las conozca, que tenga un punto de vista totalmente diferente, que es el caso de mi libro de Encuentros con Fantasmas. Uh-huh. En este libro, pues, te hablo, por decir algo, de una mecedora que todo el mundo decía que había el fantasma, se sentaba ahí a las 6 de la tarde, y efectivamente la mecedora se movía sola. Estuvimos checando la casa, esto fue en el pueblo de Teotihuacán, uh-huh. aquí en cerca del distrito. La mecedora se movía solita, estuvimos checando la casa, estuvimos checando las habitaciones, estuve checando 7 calles a la redonda, casa por casa, habitación por habitación, para determinar por qué se movía la mecedora. Ya cuando dábamos casi por hecho que efectivamente algo se sentaba en la mecedora, y ya después de agobiado toda la investigación que habíamos hecho, me di un tiempecito, fui a una tienda, estaba tomando un refresco y empecé a oír el tren. Y vi mi reloj que eran las 6 de la tarde. Uh-huh. Entonces mandé sacar todos los planos de las tuberías del pueblo. Y nos dimos cuenta que había una tubería de agua que pasaba por abajo de las vías y curiosamente pasaba por abajo de la mecedora. Uh-huh.
Entonces, a la hora de pasar el tren, entraba la vibración y rebotaba la mecedora y era lo que hacía que se moviera. Entonces, bueno, hay como esa explicación, puede haber muchas, y son las que trato de decirle a la gente, aguas, o sea, no todo lo que se mueve son fantasmas. No todo lo que brilla es oro. Exactamente, el 98% de los casos efectivamente tienen una explicación lógica. Una explicación lógica, y un 2% sí son cosas que nos han realmente sorprendido. Carlos, de las grabaciones que tenemos de Cañitas y de la foto que tenemos de Cañitas, una de esas fotos la pueden visitar en la página de internet. Te daba la dirección, es www.cazafantasmas.com.mx, y mi correo electrónico es trejo@entropia.com.mx. Hay mucha gente que nos quiere compartir información, que estamos en comunicación. Hay un chat dentro de mi página, la cual a la hora que me mandan un correo inmediatamente lo contesto, podemos entrar al chat y podemos estar platicando y pasarnos información, ¿no? La idea, como te vuelvo a repetir, es empezar, un punto número uno, a empezar a quitar a toda esa bola de charlatanes que nada más se están dedicando a estafar, a robar, aprovechándose de esto que, digo, la gente no tiene mucha información, ¿no? Y que muchas veces es muy distorsionada, ¿no? Tenemos a Carlos Trejo, director del Centro de Investigación del Fenómeno Paranormal en la República Mexicana. Carlos, sí. Ahora sí. Entonces, precisamente tenemos un enlace de tu página hacia la nuestra, sí, para que también se les haga más sencillo a nuestra gente. Pueden entrar a nuestra página y simplemente buscar donde está el enlace de cazafantasmas.com. Hagan clic ahí y entrarán inmediatamente a la página del equipo de investigación. Estoy viendo la foto del equipo de investigación. ¿Quién eres tú en la foto ahí, Carlos? La persona que está sentada. Ándale, el chaleco negro o algo así. Ah, exactamente. Ah, ahora sí ya te vemos. Sí, ahí estamos. Bueno, la persona que está de lentes es Héctor Hernández. Él es lo que es el área científica. Sí. Y la persona que, bueno, es el director de lo que es ASCII, del desarrollo de sistemas y todo esto, y que es una fuente de trabajo y una fuente de ingresos para poder continuar las investigaciones serias y responsables. Hasta atrás hay una persona que está en medio, que es Andrés Gutiérrez. Él, para que te des una idea, cuando vino el Papa aquí a México, que digo, todo el mundo sabemos que fue un acontecimiento muy importante, él es el director y encargado del área de seguridad del Instituto de Investigación de Fenómenos Paranormales. Dentro de su currículum, pues él fue el guardaespaldas personal del Papa cuando estuvo aquí en México, y actualmente es el coordinador general de la seguridad del señor Labastida, que es precandidato o candidato del PRI a la presidencia de la República. O sea, ¿no? Que va a quedar muy bien parado en el próximo sexenio. No, pero lo importante es, bueno, pero te des cuenta que la gente que nos está rodeando no es gente que sabe su trabajo, ¿no? Exactamente, claro. y que de una u otra forma, pues estamos en búsqueda de la verdad, en búsqueda de tener el contacto. Mucha gente piensa que con un cazafantasmas es agarrar al fantasma, meterlo a tu petaca y llevártelo a la casa. Ajá. No es eso, es buscar el fenómeno lo más repetitivo posible, y a la hora que sepamos que hay un fenómeno, no soltarlo hasta que sepamos realmente qué es lo que está pasando o cómo está pasando. Nos tocó un caso muy interesante en la colonia del Valle, en la Ciudad de México, Distrito Federal. Este caso fue una persona que nada tenía que ver con fenómenos. Él se dedicaba a vender automóviles, llega a su casa, se quita su saco y de repente, como a las 10 de la noche, ve pasar un fantasma vestido de militar, ¿no? Nos habló, nos comentó, realmente estaba muy espantado, se hizo una hipnosis, se le ubicó en el momento de que había visto esta imagen, lo despertamos con esta imagen, hicimos un retrato hablado, vimos que la gorra que mencionaba esta persona tenía una cruz de la Cruz Roja. Mandamos a checarlo directamente a la Cruz Roja, nos sacaron un reporte el cual decían que ese uniforme se utilizaba en los años 30-40, y posteriormente mandé a investigar la casa, saqué todo el archivo de la casa, toda la historia, y en esa época era la familia, se apellidaba familia Mora, la que habitaba ese lugar.
cuando vendieron esa casa en los años 45, y te estoy hablando de una investigación del año 95-96, fui y localicé a esta gente que había vendido esa casa y había comprado otra casa en un pueblo cerca del distrito que se llama el pueblo de Tláhuac. Fui, toqué, era la tercera generación, o sea, de los años 30 a los años 90, pues ya habían sido los señores, o sea, los abuelos, los papás y ahora los nietos, uh-huh. Y los nietos pues ya eran personas que ya empezaban a casarse. Vieron el retrato hablado, se quedaron muy sorprendidos, mandaron llamar a su papá, vieron el retrato normalmente y resulta que era su padre muerto en maltrato a Veracruz el 27 de julio de 1937. O sea, fue una cosa muy curiosa porque, primero, pues las familias no se conocían. Segunda, pues esta casa se vendió en los años 40 y estas personas la compraron en los años 90. El retrato fue demasiado exacto para que hubiera alguna concordancia. Uh-huh. Lo que hicimos nosotros fue sacar a la familia, metimos a la otra familia y empezamos a tratar de que lo llamara. Que dijera, oye papá, mira, estoy aquí y todo esto. Físicamente nosotros no vimos nada, pero detectamos los cambios de temperatura y empezamos a sentir una atmósfera muy densa. Los perros que llevaba pues empezaron a ladrar, empezaron a aullar. Vimos y sentimos una ráfaga de aire que estuvo rodeando la habitación y una ventana se nos abrió. De todo esto pues está grabado, están los testimonios, uh-huh. Y está todo lo que se suscitó. Los hijos decían que habían estado frente al padre, que inclusive habían sentido que los había besado. Aquí se revuelven varios acontecimientos en cuestiones sentimentales, uh-huh. Pero los sucesos que se dieron, obviamente eso quedó grabado y, como te vuelvo a repetir, testificado. Después de ese acontecimiento, los señores no volvieron a ir a esa casa, regresó la familia y no se volvió a dar ningún tipo de suceso. O sea, llevan una vida perfectamente normal y estable. ¿Qué piensas acerca, por ejemplo, pues como tú sabes, México es un país de tradiciones, historias, leyendas? Sí, muy grande y muy enriquecido. Acerca de los duendes, de los chaneques, todo eso. Uno de los lugares donde hay mucho duende es aquí en un poblado que le llamamos La Marquesa. Okay. Hay varias casas, hay pueblitos. Fíjate que de niño me llevaba mi papá ahí. Y es un lugar uh-huh. actualmente muy bonito. Uh-huh. Físicamente a mí no me ha tocado ver algo así. Metimos varios sensores en una de las sierras donde hay más pláticas y historias sobre esto. Estuvimos metiendo sensores de movimiento y estuvimos controlándolos con unas cámaras infrarrojas sobre monitores. Sí se prendieron algunos, pero realmente no pudimos detectar nada de esto. El cheneque y el duende, bueno, pues son vienen de muchos años. Se habla de que hay muchos en diferentes zonas, uh-huh. Pero hasta que efectivamente no podamos fotografiarlo o grabarlo, pues podríamos dar un punto de vista ya más serio, claro. de esto, ¿no? Pero ¿no te ha tocado gente que platique de que habían sido llevados por duendes o historias o relatos de? Sí, de hecho, aquí en La Marquesa pues nos hablaron porque había un lugar donde se daba mucho y hay mucha gente que menciona haberlos visto, inclusive hasta nos enseñaron un zapatito del duende. Claro, la gente cuando me habla, yo les creo, ¿me explico? Uh-huh. O sea, de buena fe yo les creo todo lo que en un momento dado me pueden platicar. Claro, de ahí yo tengo que empezar a comprobarlo, tengo que empezar a quitar todo lo que pueda uh-huh. darnos el punto y llegar al punto de la verdad. No me ha tocado verlos, sí, te vuelvo a repetir, metimos aparatos, hay gente que menciona uh-huh. que los ha visto, que inclusive ha platicado con ellos, pero no fue más allá de alguna lectura que pudo haber sido pues cualquier tipo de animal. Una ardilla, uh-huh. una abeja, que pudieron haber hecho que los sensores se nos perdieran, o que los infrarrojos que utilizamos conectados a los monitores pues pudieran haber visto, no sé, a lo mejor alguien caminando muy chiquitito. No, o sea, no he tenido la oportunidad. Sí hemos hecho algunas investigaciones sobre los cheneques, pero no hemos tenido la oportunidad de poder encontrar algo, de poderlo ver. De lo que ahorita estoy en proceso de investigaciones son de dos. Una, de la Llorona. Es lo que te iba a preguntar ahorita. De la Llorona. Bueno, mira, la Llorona es una tradición muy prehispánica y están registradas tres Lloronas. Una de ellas es Iguacoatl, la otra fue la Malinche, que fue, se supone, la por la tradición, que fue castigada por
por la traición que se le hizo a su pueblo, y la más famosa, que es Doña Marina. Doña Marina vivía en lo que es el Palacio Nacional de la Ciudad de México, a un costado de una calle que se llama Corregidora, y ella vivía hasta el fondo de esa calle. Se dice que cuando mata a sus hijos, fueron tirados sobre el puente de Alvarado, que antes era un río, lago, ¿no? Y que fue ahí donde los mata, y donde los y donde se dio el acontecimiento. Ahora, la otra fue ¿se viste ahorita un ruido? Sí. Ah, bueno, pues se nos acaba de prender el estéreo aquí solo. Oh, ¿se prendió el estéreo? Sí. Entonces, bueno, aquí lo curioso fue esto. Doña Marina pasaba por Corregidora, llegaba a la Plaza Mayor, inmediatamente se hincaba a soltar el llanto de mis hijos. Los dos últimos acontecimientos que se dieron de La Llorona y que fueron testificados fueron precisamente en una estación de radio que se encuentra enfrente de un cementerio en lo que es el área de Coyoacán, dentro también de la ciudad del Distrito Federal. Dos personas, y muy serias, uno de ellos fue el director de la estación de la radio, que pues es una persona que, vamos, no tiene nada que ver con esto. Empezó a ver cierta neblina y le reportaron de vigilancia que había algo, neblina, a un costado del cementerio. Se asoman y ven una mujer de blanco que, según ellos comentan, venía flotando, y exactamente a la hora de entrar al cementerio soltó el grito de "¡Ay, mis hijos!" y se perdió entre las fosas. Estos fueron testimonios de estas personas. A mí no me tocó corroborarlo. Sin embargo, sí tuve un acontecimiento que quedó registrado. Investigué a la persona, y una persona intachable. Esto fue en la laguna de Tejocotal, cerca de Veracruz, el cual es un señor con una veracidad intachable, según lo que me reportaron, según lo que se investigó. Esta persona de niño andaba jugando, y su mamá lo manda por agua precisamente a la laguna de Tejocotal. Él va a la laguna, está tomando agua, y se pone a jugar fútbol con los amigos. Se le pasa el tiempo, todos los amigos se van, y él agarra su bote, y en ese momento ve una señora que estaba junto a él, y él pensó que era su mamá. Entonces se hincó para abrazarle y decirle que no le fuera a pegar, que no se fuera a regañar, y de reojo vio que alzó el brazo. Él pensó que lo iban le iba a pegar. Sale corriendo y se topa a su mamá de frente, metros adelante. La señora, pues, espantada, a la hora de que le va a llamar la atención, se empezó a oír el grito de "¡Ay, mis hijos!". La señora se hincó con el niño, según me cuenta él. Esta persona, pues, ya era un adulto, ya de hecho falleció, y se oyó el grito. Posteriormente, según me comentaba el testimonio, uno de las personas que andaba también por esa área de la laguna falleció de un paro cardíaco, que se llamaba Paricio, era un carpintero de esa zona. Lo que yo corroboré del testimonio, bueno, efectivamente el señor tenía una veracidad intachable. Esto lo corroboramos con varios testimonios, nada más del pueblo, no de los pueblos cercanos.